¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mi Amigo el Deporte. El gusto y el placer de estar nuevamente con ustedes en estos últimos programas ya de este 2013. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Nos vamos a meter de lleno con la información deportiva. Hay muchísimo material, como siempre, ¿no es cierto? Y terminó el comercial de fútbol allá en Campo Romero. Un éxito espectacular. Se despuntó el vicio. Muchachos que estuvieron en actividad alguna vez terminaron jugando el campeonato y la gente de Corralito, de un importante comercio, se quedó con el torneo. A ver qué nos decía el técnico y ahí vemos un compacto de la entrega de premio y los festejos. A ver. Bueno, se dio el campeonato, están de festejo, un importante torneo, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien, por suerte nos llamamos el festejo de Corralito. Bien, estamos bien, un grupo de buenos muchachos que bueno, que se ha logrado algo, aunque sea para divertirse. Siguen despuntando el vicio, ¿no? Que eso es lo lindo. Después son jugadores algunos, así que bueno, seguimos despuntando el vicio para que se sigan moviendo los muchachos y no pararse. Campeonato lindo, parejo, digamos. Campeonato lindo, parejo, muy buen equipo el rival, nos tuvieron... Nos apuraron un poco al final, pero bueno, por lo menos se nos dio el resultado. A festejar a Corralito. A festejar a Corralito ahora, muchas gracias. Muy bien, continuamos con Mi Amigo el Deporte. Qué festejo de la gente amiga de Corralito. Las felicitaciones una vez más. Hablamos con Norberto Men, el responsable de este campeonato. Ya piensan otro en febrero. Y también los campeones se van a enfrentar con la gente de Villa María, que termina en unos días el campeonato comercial. A ver qué nos decía Norberto Mena. Bueno, Norberto, llegó a su final, están festejando, un campeonato bárbaro. Sí, la verdad que muy contento por el cierre y lo lindo que fue el campeonato, el primer campeonato comercial de fútbol 11 acá en el campo complejo de Romero. Muy contento y bueno, una alegría bárbaro porque los muchachos están todos contentos, ¿no? Bueno, un final con un 1-1, había ventaja deportiva y bueno, y se dio. Sí, salió campeón en autoservicio Don Lorenzo, que de Corralito, que hizo un buen campeonato, así que la verdad felicitarlo a ellos y a todos los equipos. Tanto a Luconi, que salió segundo, a los Isotopo Boy, salió tercero, la Casa de los Correos salió cuarto y el Expreso Vileta, que salió quinto. Así que la verdad, felicitarlo y bueno, ya dejamos ya la invitación para lo que es el año que viene, ¿no? Continuamos en Mi Amigo el Deporte y continuamos con más fútbol, pero acá tengo que hacer un parate porque estoy realmente, no sé si enojado, molesto. Comenzó la edición 46 del Niñez Feliz. En el acto inaugural no estaban los dirigentes. No estaba el presidente del club, no estaba el presidente de la liga, no estaba el director de deportes. Creo que tienen que estar, me da la impresión. Alguien que ha tenido que ver con el tema del fútbol de Atlético, algún representante. La voz del estadio anunciando que comenzaba el campeonato. Una joven que tomó la iniciativa de leer un poco de historia y que realmente lo hizo bien. Pero, ¿dónde estaban los dirigentes? Me parece que es una falta de respeto para un torneo tan tradicional. Nosotros estuvimos, vamos siempre a la cita. Primera parte, hablamos con los distintos técnicos de los primeros partidos. Bueno, representando a Sarmiento. Así es, la escuadrita para Sarmiento. ¿Qué expectativa hay? Que los chicos se diviertan, la pasen lindo y bueno, están todos los clubes, así que bueno, atraer a los chicos que se diviertan un poco, que hagan un poco de fútbol. Bueno. ¿Se está jugando bien? ¿Se está un año lindo con los chicos? Sí, la verdad que con los más chicos y los 2001 en el barrio hemos hecho un lindo equipo, hemos estado en todos los campeonatos, así que no, tenemos un equipazo, por suerte. Bueno, bien. ¿Mucha expectativa para el año que viene?
Sí, se han sumado muchos chicos, quieren empezar la escualita nueva, así que vamos a esperar que en abril va más categoría, más chica, así que no, hay mucha expectativa por los equipos del barrio. ¿Lo entienden que es un juego esto? Sí, los chicos saben, aparte les gusta, no les importa que llueva, ayer se suspendió la fecha, pero querían venir a jugar lo mismo, le digo, no se puede, así que no, están contentos los chicos y bueno, así que estamos acá colaborando con los chicos. Que sea con suerte. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, con la actividad con los chicos de casino, ¿y participando en Niñez Feliz? Sí, gracias a Dios recibimos la invitación de Atlético como todos los años y decidimos participar, como siempre también, por el bien de ellos, porque participar para ellos es muy lindo y mientras que se diviertan es lo fundamental. ¿Entienden que es un juego? Perfectamente, ellos lo entienden así. Por lo menos ellos siempre hacemos hincapié nosotros en eso, de que esto es un juego y hay que divertirse. ¿Un año positivo? Sí, no diría. Por el trabajo, digamos. No, por el trabajo sí, O sea, lo demás, el resultado es bueno o malo a veces, pero en el trabajo sí, en el trabajo con los chicos sí. ¿Muchos planes para el año que viene? Muchísimos, muchos planes. Creo yo un buen futuro para ellos y para el club. Suerte. Muchas gracias. Bueno, Horacio, participando de un niño feliz con los chicos. Sí, del otro lado ahora, tratando de enseñar un poco, ¿no? Y bueno. Contento. ¿En lo personal jugaste en Niñez Feliz? Sí, muchísimos años y me trae muchísimos recuerdos también, la misma cancha. ¿Algunos valores de aquella época que jugaron y después siguieron jugando al fútbol en tu equipo o en otro? Bueno, yo jugaba con el Piojo López, Testa, Salud y toda esa camada, jugábamos juntos. Qué lindo, ¿no? Y cómo se vivía. Y no había este piso. No, era tierra, mucha polvareda en esa época. Bueno, los chicos bien, cerrando bien toda la temporada, digamos. Perfecto, excelente. ¿Muchos planes para el año que viene? Sí, tenemos planes varios temas que esperemos se puedan llevar a cabo. Suerte. Gracias, Flaco. Bueno, participando con el Chico 9 en este tradicional torneo. Sí, gracias a Dios nos ha tenido la suerte que nos han invitado nuevamente y bueno, tratando de cumplir con la categoría que más se pueda, ¿no? Lo entienden que esto es un juego, lo más chiquito, ¿no? Sí, por supuesto, es jugar, divertirse, compartir un buen momento y bueno, más que todo es eso, juntarse con todos los chicos de la otra escuela. Y hoy quieren jugar en este piso para tirarse. Y hoy quieren, sí, todos quieren jugar en este piso, pero bueno, nos toca adentro un partido y con los más chiquitos acá todavía después. ¿Muchos planes para el año que viene con los chicos? Estamos ahí, gracias a Dios, tenemos muchas posibilidades, esperemos que salga algo lindo como siempre, para los lindos chicos, digamos. Suerte. Gracias, muy amable. Bueno, Juan, se va a comenzar un trodeo tan tradicional como Niñez Feliz, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, otro año más, estamos en la organización también del torneo. Ayer por ahí no nos dejó comenzar por el tema de la lluvia, pero bueno, hoy ya vamos a hablar con la primera jornada. Bueno, ¿qué expectativa que hay? Jugar en este piso, quieren jugar todo y tirarse los pibes, ¿no? En la canchita nueva, que dicen todos los chicos. Sí, la expectativa es grande. La cantidad de equipos es igual del año pasado, 65 equipos divididos en todos los clubes de la zona y los de Río Tercero, más escuela de fútbol. Pero bueno, con la mejor expectativa de comenzar este lindo torneo. ¿Ya se planea para el año que viene el tema de los chicos? Sí, ya estamos, la planificación siempre a fin de año, del nuevo año que va a empezar, 2014, ya con todas las categorías de fútbol infantil y esa idea, sí, volver a trabajar en el club. Suerte. Gracias. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y ahora es momento de escuchar a los que son los protagonistas de un torneo espectacular, los más chiquitos. Tomamos uno de cada equipo ahí para charlar antes de comenzar la primera jornada del Niñez Feliz. Los responsables del campeonato, los niños. ¿Nombre? Joaquín. ¿Equipo que juega? Casino. ¿De qué juega usted? ¿Qué puesto? De 2. ¿Está listo para el Niñez Feliz? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿De qué cuadro es hincha usted? De Boca. Muy bien, ¿usted cómo se llama? David. ¿Para quién juega David? Para Casino. Bien, ¿no pasa nadie por ahí? ¿No van a llegar a ese gol? Bien, ¿cuántos años tiene? 7. ¿Hincha de? Boca. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Fausto. ¿De qué juega Fausto? De arquero. Muy bien, ¿está listo para atajar? Sí. ¿Está lindo para tirarse acá? Sí. ¿Cuántos años tiene? 8. ¿Hincha de? Boca. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Elian. ¿Para quién juega? Sarmiento. ¿Cómo anda Sarmiento? ¿Bien? ¿Vamos a ser protagonistas del campeonato? Sí. ¿De qué juega usted? De arquero. ¿Arquero? No, ¿se va a tirar acá? Sí. Bueno, hinche, ¿qué cuadro? River. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Santiago. ¿Cómo anda Santiago? ¿Bien? Bien. ¿De qué juega? De mediocampista. Ah, domina ahí, ¿no pasa nadie? Sí. ¿Van a tratar de ganar el campeonato? Sí. ¿Hinche, qué cuadro usted? Boca. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Juan. ¿De qué juega Juan? De 7 o de 8. ¿De 7 o 8 goleador? Sí. ¿Va a llegar al gol? Sí. ¿Hinche, qué cuadro? De Boca. Chau. Chao.
En el Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Te invitamos a sumarte a nuestras actividades. Escuelita de básquet, fútbol infantil y el achique. Complejo de fútbol 5 y 7. Seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Campera, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, pijamas, lencería, blancos, tapados. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alén 950, a pasitos de Avenida Savio. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria. De Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Látex, membrana, impermeabilizantes. 20.000 colores. 25 años de experiencia en el ramo. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boy de 1654, Barrio Héroes de Malvinas. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-116. FG Bicicletas, representante exclusivo Benzo y Tomaselli. Suplementos deportivo, indumentaria, calzado, reparación y taller. Asesoramiento al cliente. Las mejores marcas las encontrás en FG Bicicletas, 9 de septiembre y Lavalle, teléfono 642-525. Club Central Argentino, básquet, vóley, patín, pádel, arquería, handball, todas las disciplinas. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Hoy vamos a hablar de mucho de lo que es artes marciales mixtas, todo lo que tiene que ver con MMA. Y estuvimos en el gimnasio donde estaba primero Alexander Ceballos, el campeón, que hasta la temporada que viene no va a exponer el título, pero se prepara intensamente. A ver qué nos decía Alexander Ceballos. Bueno, Alexander, una práctica más de tantas. Una práctica más de tantas, esperando al otro campeón que defiende el título en poco tiempo. A ver si podemos afinar un poco la técnica y ver qué sale para el 13. Bueno, en lo personal, ¿qué se viene? ¿Hay algo por ahí? Y en lo personal, esperando que me confirmen, a ver si podemos cerrar el año. Quiero cerrar el año con alguna peleadita más, a ver si sumar un poco más de experiencia, porque después se viene el descanso largo, largo en el verano. Sí. Así que bueno. ¿Y después ya se hacen planes para la temporada 2014? Ya tenemos varios planes, vamos a ver si hacemos pelear a uno de nuestros chicos por un título amateur de kickboxing y a otro de los chicos por un título peso pesado y bueno, defender el título mío nuevamente y a ver si combatimos por uno nuevo. ¿Por ahí se puede haber actividad en Río Tercero? Sí, se viene el Guerra de Titanes 2, no tenemos la fecha, pero en cualquier momento vamos a estar largando la publi a ver qué pasa en un par de meses. Bueno, ¿quieren practicar la disciplina? ¿Que se acerquen al gimnasio? Que se acerquen cuando quieran, estamos abiertos durante todo el día. Que nos busquen en Facebook, Alexander Ceballos o Danis Boyfier. Tenemos constantemente publicando los horarios y las actividades de gimnasio, así que bastante, bastante abierto tenemos este año. Suerte. Muchas gracias. Muy bien, y para ir terminando la primera parte, lo que tiene que ver con artes marciales mixtas, Christopher Banuera, un joven con un futuro bárbaro. Todas las que ganó, las ganó por nocaut. También tiene una gran expectativa en esta disciplina. A ver qué nos decía el joven. Bueno, comentan un poquito, ¿cuánto has dedicado a esta disciplina? Hace aproximadamente 9 meses. Empecé un poco después de enero y la verdad que empecé para probar y me gustó y acá estoy. ¿Habías practicado alguna otra disciplina deportiva?
Con lucha no, solo fútbol, otras cosas, pero nada de lucha. ¿Cómo apareció esto? ¿Te gustó? Sí, yo venía haciendo fierro con mi viejo y me comentó él si quería empezar y empecé y me gustó y seguí por adelante. ¿Venís invicto ahora en las peleas? Sí, tengo 3 peleas y las 3 ganas. ¿Qué categoría está más o menos? ¿En qué peso? 58 kilos. ¿Toda la expectativa para el año que viene buscando un título? Sí, obvio. Con todas las ganas y esperemos que se dé. ¿Mucha hora de gimnasio hay que dedicarle para llegar bien? Sí, mucho esfuerzo, muchas ganas y lo mejor de uno. Que sea con suerte. Gracias. Muy bien, y hay que ponerse a pelear con esta gente, ¿no? Realmente, qué linda que es la actividad. ¿Alguien que va a exponer el título? Dimas Pisani, el campeón. Y ahora va a tener que ir aquí muy cerca en unos días a exponer el título. Un rival realmente duro, como lo dice Dimas en la nota. A ver qué nos decía. Bueno, Dimas, momento especial, práctica más, se viene defensa. Sí, defendiendo el título esta vez. Esa vez en esta ocasión, nevando, de diciembre, es la última pelea de fondo, la más importante. Así que bueno, entrenando todos los días. ¿Qué sabes del rival? Lo único que sé es que es un luchador de parado, o sea, de kickboxing. Tiene 30 peleas más o menos, kickboxing. Debuta conmigo en MMA en jaula y es bastante rápido. Con lo que es, ¿tenés alguna ventaja vos? Sí, lo que es lucha puede ser un poquito de ventaja para el lado mío, sí. Pero él hace grappling, pero no hizo nunca MMA. Hay que buscarlo y atraparlo. Exacto. De corta distancia. Exacto, corta distancia y luchar. Luchar lo que hago todos los días. O sea, lo que estoy entrenando y lo que para eso me estoy probando para el MMA. En general, el balance del año positivo con el título. Sí, demasiado bien. Sí, vengo bien. Por lo menos, bueno, el debut acá en Río Tercero fue una batalla más. Que perdí en ese, casi un perdí en el de local, pero después todas las afuera gané todas. ¿Ya hay planes para el 2014? Sí. Hay bueno, unas. Las próximas peleas son con gente, otra gente nueva, digamos, afuera, pelear afuera. Bueno, que sea con suerte. Ojalá, gracias, muchas gracias, muy amable. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y ahora llegó el momento de andar a los tiros, pero no con las armas, con las balas que se usan normalmente. El paintball, esta disciplina, es un entrenamiento, lo toman como un deporte. Sergio Giraudo, un especialista en el tema hace mucho que practica, charlábamos con él y también anduvimos a los tiros. A ver qué nos decía el amigo Sergio. Bueno, Sergio, una nueva disciplina que ya está impuesta en Río Tercero, el Iceoff. ¿Qué nos puede explicar cómo es? Mira, es un juego que es táctico. Es muy parecido a lo que era el paintball, uh-huh. Con la diferencia que en vez de tirar bolitas de pintura, estas son bolitas plásticas. Pero el juego en sí es lo mismo. En esto se juega a mayor distancia. En el paintball vos jugás alrededor de los 40 metros, es lo más que tenés para jugar. En cambio con esto, estás jugando 90, 100 metros. ¿Quién puede practicar esta disciplina? ¿Quién puede ir a jugar a esto? Cualquiera. Bien. Lo que no tiene que ser es menor de 16 años. De ahí para arriba puede jugar cualquiera. Tienen que tener el arma, por ahí los que no tienen le prestan una hasta que sí. Se habilite. Sí, nosotros les conseguimos las armas para que tengan, tenemos el campo donde pueden ir a practicar. Se le consiguen las armas, se consiguen las municiones. No, en eso no hay problema, puede practicarlo cualquier edad, mientras que el cuerpo le dé, y puede ser varón o mujer. Bien, uno pregunta la seguridad manejando un arma, ¿eso es seguro? Esto es más seguro que lo que es en el paintball. En el paintball vos te has obligado a usar una máscara para protegerte la cara. En cambio en esto, con unas antiparras que vos protejas la vista, ya es suficiente. No necesitas gran cantidad de cosas. Por ejemplo, en el otro juego se usa chaleco. Bien. En esto no hace falta el chaleco. Ya un abrigo que sea suficientemente grueso, ya está. No tenés problema. Bueno, y vamos a la otra disciplina. Ya ahí está con el tema de la pintura. Hay que embarrarse un poco, no ensuciarse. Ahí se ensucia más uno. Sí. Claro. Es más divertido en el sentido de que ese es un juego. Se juega más cerca. Entonces, al jugar más cerca es como que te da más para el juego en sí. Esto ya te lleva más a lo que yo te decía, que es táctico. ¿Me entiendes? Tenés que basarte mucho en organizarte. En el otro juego es mucho más sencillo el juego en sí. ¿En qué coincide por ahí? Vamos a defender un lugar y, bueno, esperar a los atacantes. Claro. Se le llama objetivo. ¿Me entiendes? Un grupo tiene un objetivo que sería, por ejemplo, una fortificación.
el otro grupo tiene su otra fortificación. ¿La idea cuál es? La mitad de un grupo ataca y la otra mitad defiende. ¿Entiendes? Entonces, en esto, o en el paintball, el ISOR y el paintball es igual. La diferencia con esto es que hay mayor distancia para hacer los juegos y las tácticas son más tácticas militares. ¿Me entiendes? En esto vos tenés que tener una organización más armada que lo que haces en el paintball. Cuando ya te mancharon, ¿perdiste? ¿Estás herido o cómo se marca? En el paintball, cuando te pintaron, ya estás fuera de juego. Lo que pasa es que no dejas de jugar. Tenés que volver hacia atrás a un punto que se le llama zona de fría o zona de baja. Llegás ahí te marcan, te limpian donde te marcaron y volvés a entrar de nuevo. En el airsoft, no, es de juego de caballero, porque esto no marca. Entonces, si a vos te tocan, ya está. Vos tenés que tener la honradez de decir, che, me pegaron a mí. El sistema es el mismo, vas a la zona fría o la zona de baja y después volvés a entrar de nuevo. Los que quieran practicar esta disciplina, ¿con quién se tienen que contactar? Mira, nosotros estamos por internet, Sentinela Paintball Club, y nos llaman por teléfono, tenemos la dirección, pueden hacerlo por Facebook, es sencillo, y gracias a quien nos conoce. Muy amable. No, por favor, gracias a vos. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y cierra un año espectacular la gimnasia artística del Club Esportivo 9 de Julio. Silvia Rodríguez, encargada de competición. Aprovechamos la oportunidad de charlar con ella. Ahora, el 20, se viene una jornada de cierre espectacular. Silvia Rodríguez nos decía lo siguiente. Bueno, Silvia, ya pasó el año, época de balance, pasó rápido, ¿no? ¿Con qué velocidad? Estamos en diciembre. Increíble. Totalmente positivo, no hay duda. Totalmente positiva, un año de mucho, mucho, mucho viaje, creo que tenemos kilómetros y kilómetros encima. Participamos en todos los torneos federados, fuimos torneos nacionales, participamos en torneos internacionales, o sea que, no, altamente positivo. Vinimos con podios internacionales, lo que para nosotros es ya lo máximo que podíamos lograr, ¿no? El fruto que da tu trabajo, ¿no? De tanto tiempo, y bueno, a nivel internacional también han brillado, por eso es más importante todavía. Sí, sí, por eso te decía, creo que no hay milagros, hay trabajo. Muchas horas. O sea, que acá no hay otra cosa. Simplemente entrenar y hacer las cosas como corresponde y metódicamente, ¿no? Si falta bien la velada de gala, ya se está planificando todo para el año que viene, lo planifican con tiempo, ¿no? Me imagino una especie de fixture hecho. El fixture nuestro como calendario lo tenemos recién en enero. Ahora lo que sí ya tenemos listo es pretemporada del año que viene, el inicio de clases, toda la planificación del año que viene ya está lista. Faltaría solamente el calendario, que es lo que nos pone en vereda a decir, bueno, en tal fecha, pero la programación ya está toda lista. No la puedo dejar para el último. ¿El 20, la gran fiesta? El 20 terminamos con una fiesta de lujo, porque la verdad que tener un gimnasta olímpico en nuestra ciudad, como es la figura de Molinari, Federico Molinari, finalista en anillas en Londres 2012, ha actuado en extravaganza toda la temporada pasada y este año en Buenos Aires, o sea que con Flavio de Mendoza, creo que lo que más lo mejor que nos podía pasar. Con toda la familia la fiesta. Con toda la familia la fiesta, con la presencia de este chico y la presencia de todas las gimnastas nuestras, desde las más chiquititas, principiantes, hasta las federadas, las que fueron a los torneos internacionales, o sea que va a ser una gala bastante completa. Continuamos en Mi Amigo el Deporte, otra jornada que se cierra porque estamos en época de balance, el patín deportivo 9 de julio. Melina Validaski, una de las responsables, nos decía lo siguiente. Bueno, profe, ya digamos época de balance, ¿no? ¿Cómo ha pasado el año? Bien, bien, muy bien. Este año, bueno, se terminó el último provincial, que fue en Río Ceballos, que fue el fin de semana pasado. Y, bueno, la categoría B quedaron subcampeones provinciales, que se sumó todos los puntos del año. Así que, bueno, otra vez el Club 9 de Julio tuvo podio anual. No hay duda que sigue siendo positivo el balance, ¿eh? Cada vez más todavía. Sí, obviamente. Y, bueno, y en la categoría A, los tres primeros puestos se los llevó 9 de Julio, que fue Fiorella Di Marco, Ivana Colazo y Abigail. ¿Ya se planifica todo para la temporada que viene después de vacaciones? Claro, sí, ya ahora ya el 21 tenemos el festival de fin de año
y descansamos hasta mediados de enero y bueno, ya después arrancamos con la pretemporada. Bueno, las pretemporadas siempre se dice, son realmente duras para estar bien durante todo el año. Se ve que le hacen muy bien porque se ven los frutos, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. Así que la gran fiesta, ¿cuándo es? 21 de diciembre a las 21:30 acá en el club. ¿Toda la familia presente? Toda la familia presente, son más de 80 chicas que van a participar, así que bueno, esperemos que venga toda la gente a vernos. Gracias. No, no hay por qué. En el Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Te invitamos a sumarte a nuestras actividades. Escuelita de básquet, fútbol infantil y el achique. Complejo de fútbol 5 y 7. Seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, pijamas, lencería, blancos, tapados. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alén 950, a pasitos de Avenida Sabio. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Látex, membrana, impermeabilizantes, 20.000 colores. 25 años de experiencia en el ramo. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boy de 1654, Barrio Héroes de Malvinas. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-116. FG Bicicletas, representante exclusivo Benzo y Tomaselli. Suplementos deportivo, indumentaria, calzado, reparación y taller. Asesoramiento al cliente. Las mejores marcas las encontrás en FG Bicicletas. 9 de septiembre y Lavalle, teléfono 642-525. Club Central Argentino. Básquet, vóley, patín, pádel, arquería, handball, todas las disciplinas. Club Central Argentino. Sigue creciendo por y para vos. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte y volvemos a las artes marciales mixtas. Facundo Molina, otro gran exponente que tiene el gimnasio en el Club Atlético Río Tercero, nos hace un balance de la temporada y lo que se viene para el 2014. Facundo Molina nos decía lo siguiente. Bueno, Facu, una práctica más de tantas, terminando el año ya, ¿no? Sí, sí, ya estamos terminando el año. Y bueno, ahora vamos a hacer la última competencia del año para poder descansar uno o dos meses. Bueno, un balance realmente positivo en lo general y en lo personal. Sí, sí, por lo menos en general en el gimnasio nos ha ido muy bien este año, ya que nos hemos metido de lleno en la competencia y nos está yendo bastante bien. ¿Se acercan más a practicar la disciplina? Y se acerca más gente, pero también por ahí le aflojan con este tema del calor y todo eso, pero va variando. Bueno, por ahí entran alumnos nuevos y se van algunos, después van y vuelven. Bueno, aquellos que no se animan, que vengan, ¿no es cierto?, a practicarle, que es algo lindo para el deporte. Sí, lógico, es un deporte muy lindo y, bueno, no es cuestión de competir, sino que pueden venir y practicarlo para defensa o para salud, como sea. ¿Muchos planes para la temporada que se viene? Sí, tenemos planes grandes para participar en varios eventos, así que, bueno, vamos a ver cómo nos va el año que viene. Y vamos a ver qué alumnos se suman a competencias y todo ese tema. Bueno, y también tratando de hacer algún evento especial en Río Tercero, que siempre es lindo. Sí, por suerte ya terminamos la jaula. Tenemos una jaula de 6 caras.
como la que se usa en el Quality en Córdoba, que es nuestra la jaula del gimnasio. Así que ya el evento es el año este que viene, ya largamos a hacer eventos acá en Río Tercero con nuestra jaula, con nuestros alumnos. Y bueno, nosotros tenemos, somos parte de una asociación, así que vamos a hacer los eventos acá en Río Tercero. En la continuidad de mi amigo el deporte, no me quiero olvidar que ya vamos a charlar con él, el Nico Mana, que ganó acá, fue profeta en su tierra, pero no alcanzó para el campeonato provincial. Ahora va a ir a La Pampa el próximo fin de semana a buscar el torneo argentino y creo que si no se cruza nada lo va a traer. Y hablando de felicitaciones a la reserva del Club Atlético Río Tercero, que en fútbol le ganó a la gente de Fitzsimons y repite el título. Jornada relacionada también con patín de Club Central Argentino. Paola Salaverri, que no solamente está en el Club Central Argentino, sino también en algunos clubes de la zona. Estuvimos en la Gran Velada y charlamos con ella. Sí, año por suerte muy productivo. Este año, bueno, nos unimos a la Liga de Campeones, que pertenece también a la Federación, con grandes resultados. Estamos muy contentos. ¿El crecimiento de la disciplina se notó? Sí, por suerte en el club fue un crecimiento muy grande. Bueno, el balance general, no hay duda, positivo todo lo que se ha hecho. Totalmente, sí, un año muy positivo, sí. ¿Cantidad de chicas más o menos que se movieron? Y tenemos como 20, 30 chicas nuevas, sí. Estamos en las 60 y pico, 70. Bien, ¿los planes ya para la temporada que se viene? Arrancamos el 1 de febrero, de nuevo, y de ahí tenemos un año movidito otra vez. Pero recordamos que vos no solamente estás en Río Tercero, sino también en la región. En Huracán de Tancacha, sí, en los dos clubes estamos dando clases. Hemos visto también resultados positivos las chicas de Tancacha. También, los dos clubes este año tuvieron muy buenos logros, por suerte. ¿Y hoy para vivir una fiesta en familia? Sí, una fiesta donde hacemos el cierre de la liga con dos amigos que venimos a disfrutar un rato juntos. Gracias. Continuamos en mi amigo el deporte y para cerrar el tema del patín, en esta velada que veíamos hace algunos segundos, estuvo Claudio Diego, un gran patinador, más de 30 años en esta disciplina. Usted lo vio en algún programa televisivo en Capital Federal. Claudio Diego nos decía lo siguiente. Patinando todo lo que es patín. Exactamente, contento de haber venido a Río Tercero después de muchos años. Hacía mucho que no veníamos y bueno, siempre es grato venir a una ciudad tan linda y de tantos patinadores, ¿no? Qué lindo por Río Tercero, la región ha crecido, la disciplina, lo hablamos con la profe y eso es importante. Totalmente, la disciplina ha crecido mucho. Siempre fue esta zona de tener muchos patinadores y muy importante, muy, muy buenos patinadores. Así que muy contento de haber venido y esperemos que salga lindo esto. En lo personal, ¿cuánto tiempo relacionado con esta disciplina? Y por lo menos 30 años, 30, 35. Toda una vida. Bueno, y el balance general siempre positivo, ¿no? Así es, como decía Paola, hemos formado una asociación, la Liga de Campeones, y bueno, hemos sido campeones de asociaciones en la Federación Cordobesa de Patín, así que integramos 16 clubes, y bueno, muy contento, muy positivo, siempre es lindo ganar, ¿no? Bueno, y en el interior, ¿el crecimiento lo estás notando? Sí, totalmente, mucho, mucho crecimiento. Una disciplina que se tiene que animar a alguna chica a practicarla, ¿no? Que por ahí le esquivan. Es una disciplina difícil, pero una vez que le agarres el gustito, muy lindo, realmente. Una buena estadía y felicitaciones. Gracias. Continuamos en mi amigo el deporte y llegamos al tema del boxeo. Falló el público, hay que decirlo así, no fue la cantidad de gente que se esperaba. Alguien me dirá, pero bueno, no había ningún título en juego, pero bueno, todas las boxeadoras y boxeadores de René Rodríguez hacían su presentación. No pudo ir la pelea de fondo de Paulo Díaz porque, bueno, su rival, problemas de tensión, estuvo trabajando el médico de turno con las autoridades, no le podían parar la sangre, estaba bastante mareado y tomaron una actitud realmente aceptable de no poner en riesgo la vida del boxeador, así que la pelea quedó pendiente. Vemos un compacto de lo sucedido con alguna pelea preliminar. El boxeo pasó por casino.
En el Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Te invitamos a sumarte a nuestras actividades. Escuelita de básquet, fútbol infantil y el achique. Complejo de fútbol 5 y 7. Seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, pijamas, lencería, blancos, tapados. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alén 950, a pasitos de Avenida Sabio. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria. De Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Látex, membrana, impermeabilizantes. 20.000 colores. 25 años de experiencia en el ramo. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boy de 1654, Barrio Héroes de Malvinas. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-116. FG Bicicletas, representante exclusivo Benzo y Tomaselli. Suplementos deportivo, indumentaria, calzado, reparación y taller. Asesoramiento al cliente. Las mejores marcas las encontrás en FG Bicicletas. 9 de septiembre y Lavalle, teléfono 642-525. Club Central Argentino. Básquet, vóley, patín, pádel, arquería, handball, todas las disciplinas. Club Central Argentino. Sigue creciendo por y para vos. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Se cerraba la temporada de arquería en el tiro federal. Ahí estuvimos también despuntando el vicio, ¿eh? Y aprovechaba Maximelo, el camarógrafo, para tomarme cuando yo hacía una de mis especialidades, realmente, que es el corajudo y ponerse con el arco. Pero hay que practicarlo, es una disciplina más. Mariano Monteverde, uno de los responsables, charlábamos con él. Bueno, se está disputando la última fecha de arquería, ¿cómo está? Así es, primero que nada, bueno, gracias por venir a acompañarnos una vez más. Estamos recorriendo ya la etapa final de la categoría compuesto de la última fecha de las cuatro tiradas que hicimos en este campeonato, de las cuales el arquero tiene la posibilidad de sumar puntos con las tres mejores puntuaciones o bien tener un ausente o bien un cambio de categoría de arquería. Ha sido un año muy positivo, si tenemos que hacer un balance en lo que fue el año, dado que comenzamos en el mes de julio y bueno, tuvimos una intensa actividad gracias a la colaboración de todos ustedes, del tiro federal, y también queremos destacar la presencia de todos los arqueros de la escuela de Arco Club Río Tercero, del entrenador Walter Frach. ¿Ha crecido la actividad? Sí, la actividad se ha ido desarrollando en forma paulatina. No ha sido una gran explosión de arqueros, pero sí en forma constante, y la gente que se arrima, gracias a Dios, no se vuelve a ir. ¿El elemento en general necesario para practicar la disciplina, para aquellos que todavía no se animan? Sí, los elementos necesarios son, bueno, un arco, por supuesto, mínimo tres flechas, y la protección de seguridad, que consta de un protector de antebrazo y un tab o protector de dedos para tirar. Creo que se controla todo, ¿no? En cualquier momento podés tirar, bueno, hay que estar todo bien organizado. Exactamente. Sí, se dan las órdenes que el arquero avanza hacia la línea de tiro sin cargar una flecha, después se le da otra orden que cargue una flecha y dispare, y finalmente se hace una orden final de tres silbatazos
donde se da por concurrido el alto del tiro y ningún arquero puede tocar ni una flecha ni un tiro hasta que no estén nuevamente, bueno, aquí en la línea segura de tiro. De todas las edades se puede practicar. ¿Aparece por ahí alguna dama en esta disciplina o todavía no? Sí, sí, tenemos tres damas que en este momento, bueno, no sabemos por qué no están ausentes, una señora de Hernando y dos chicas de aquí de la ciudad de Río Tercero. Y también hay la categoría cadetes que más tarde van a tirar. Tenemos desde 9 a 17 años los cadetes y después sin límites de edad. Sin límites de edad. ¿Personal? ¿Practica la disciplina? Yo sí, yo soy arquero de arco raso y sí, bueno, soy un gran entusiasta acá de esto y un poco el que le da impulso a todo, gracias a la comisión y a Diego y mucha gente que me secunda, por supuesto. ¿Ya se palpita, ya se empieza a programar la temporada 2014? Sí, en la temporada 2014 tenemos que reunirnos con la escuela de General Deza, de Río Cuarto y de Villa Mercedes San Luis para hacer como un mini circuito aquí cordobés por el momento. Gracias. Bueno, gracias a usted. Continuamos en Mi Amigo el Deporte, más balance, el tiro federal, cerró una temporada bárbara y ya hay planes para el 2014. Gabriel Cánova, uno de los responsables, nos decía lo siguiente. Bueno, época de balance en lo que tiene que ver con el tiro, ¿no? En otra actividad más. Sí, ya culminando el año, fin de semana pasado terminamos el campeonato que es Carabina Mira Abierta. Que hubo una buena concurrencia de tiradores, socios, gente vino de Villa María también. Se tiró por equipo, se tiró individual, se tiraron las distintas categorías que hay para los que son tiradores y para los que recién se inician también está la categoría para ellos. Así que, no, un año positivo. Recordamos las categorías que hay. Bueno, está la categoría la general, que ahí entran todos los tiradores ya de viejos tiradores, digamos así. Y después está la categoría principiante o categoría B, que son que no pasan un promedio de 170, lo que es promedio anual. O sea, los que pasan ese promedio ya pasan a la categoría general. Bueno, ¿han tenido actividad en otro tiro federal también? Sí, hemos sido invitados en el tiro federal de Villa María, hemos ido a tirar a unos sociales a Córdoba. No, gente que le gusta la disciplina, así que también los acompañamos. Ellos nos acompañan a nosotros y nosotros acompañamos a ellos. ¿Recordamos alguno de los campeones de las categorías? Bueno, este año salió Canova B, campeón en la general, y salió bueno, recuerdo no me acuerdo. Y en equipo, Tomati Rosia fueron los campeones. Y Diego Flores en la categoría B. Hay un parate, digamos, por el verano y después ya está todo armado para la temporada 2014. Sí, ya estamos preparando también, ya vamos a incrementar una categoría nueva que es para el año que viene, que se llama la Master, que son debe ser 20 tendidos, son 60 tendidos. Y como es, sí, pero arrancaríamos en abril, generalmente ya abril, mayo, los primeros días de mayo ya empieza la actividad del tiro. ¿Lo personal cómo anduvimos? Anduvimos bien, salimos ahí subcampeón, salimos a traer a mi hermano a 5 puntitos nomás. Pero, bueno, no, pero bien, bien, positivo también el año. Gracias. No, de nada. En el Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Te invitamos a sumarte a nuestras actividades. Escuelita de básquet, fútbol infantil y el achique. Complejo de fútbol 5 y 7. Seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Campera, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, pijamas, lencería, blancos, tapados. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alén 950, a pasitos de Avenida Savio. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, buzos, conjunto deportivos. PS Indumentaria. De Río Tercero al mundo. Bolívar 560. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada.
látex, membrana, impermeabilizantes, 20.000 colores, 25 años de experiencia en el ramo. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boy de 1654, Barrio Héroes de Malvinas. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-116. FG Bicicletas, representante exclusivo Benzo y Tomaselli. Suplementos deportivo, indumentaria, calzado, reparación y taller. Asesoramiento al cliente. Las mejores marcas las encontrás en FG Bicicletas. 9 de septiembre y Lavalle, teléfono 642-525. Club Central Argentino. Básquet, vóley, patín, pádel, arquería, handball, todas las disciplinas. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Llegó el momento de hablar del tema básquetbol. Atlético en la Liga Cordobesa, una de cal y una de arena, cayó en Ameguino, en Villa María, y hace un par de horas derrotó a la gente de Almafuerte de La Varilla. La próxima jornada está libre, pero dirigido por Daniel Bouvier, está en puntero en lo que es la Liga Cordobesa. Pasamos a 9 de julio, recordamos que no jugó el partido con la gente de San Lorenzo de Chivilcoy. Bueno, el tema del temporal arruinó prácticamente el estadio y quedó pendiente. Ahora va a estar jugando el próximo fin de semana en Viedma de Río Negro. Gustavo Fernández, el técnico, en una de las prácticas, charlamos con él. Bueno, Gustavo, a la espera por los hechos que han sucedido con la gente que tiene que enfrentar a ustedes, Chivilcoy. Debido a una inclemencia del tiempo, creo que es lógico acomodar un poco la situación. Sinceramente no nos viene mal, por una cuestión del tiempo, ¿no? Por ahí juega a favor nuestro para poder esperar el extranjero. Así que bueno, bienvenido sea. El 20 de septiembre se pasó la fecha, así que empezaríamos el viernes 13 en Viedma. Esperemos que sea un viernes 13 de suerte. Bueno, ¿qué sabes del americano nuevo? No, el americano está jugando las finales, el que nosotros hemos decidido traer, está jugando las finales en Perú. Es una final a 5 juegos, van 2, así que esperemos que máximo el martes que viene están terminando, si van a 5, así que esperemos que sea antes de eso para que pueda estar lo antes posible acá. ¿Cuál es el balance que hace, si bien hubo una enfermería y mucho más? Bueno, sabemos que no es positivo, pero bueno, hay que falta mucho. No, el único balance que puedo hacer y quiero y para poder ser más positivo es que en los últimos 2 juegos el equipo empezó a jugar más o menos como pretendemos. Eso hace de que estemos un poco más confiados, de que de ahora en más podamos construir mejor sobre el juego, sobre el equipo, esperando las incorporaciones que faltan para que realmente podamos tener el personal adecuado para tener una ilusión lógica. Siempre son difíciles los rivales de visitante que les toca ahora 2 seguidos. Sí, obviamente los vamos a experimentar, si bien a priori parecen equipos también así del nivel o mejor algunos que de los que hemos estado enfrentando, no quita de que haya que probar dentro de la cancha realmente cómo se juega, cómo juegan. En especial Viedma tiene jugadores de experiencia, también mechando con jugadores bastante jóvenes. Eso hace de que, bueno, hay varios chicos que no los conocemos mucho, pero por lo que hemos visto, con técnico nuevo de hace una fecha, así que esperemos nosotros estar a la altura para poder tener aspiración a ganar el partido. ¿Trabajo doble turno por ahora? Sí, como se ha hecho muy larga ahora, vamos a dar 2 días libres por una cuestión de descansar el cuerpo, porque han trabajado muy bien esta semana,
por suerte también nos ha venido bien para los chicos que todavía les faltaba un poco acomodarse físicamente. Los hemos notado mucho mejor, sobre todo los pivots, que han tenido unas lesiones previas a poder hacer la pretemporada. Entonces eso hace de que recién hoy estén tratando de acomodarse físicamente. Y bueno, y esperando a Tato, calculamos que puede llegar a volver el 8 de enero, que cuando se reanuda la temporada en el 2014. Gracias, Gustavo. No, gracias a usted. Muy bien, seguimos con más básquetbol de este 9 de julio, esperando jugar el próximo fin de semana. El Leo Segura, el grandote, el lungo, el gigante, uno de los grandes exponentes, también charlamos con el Leo. Bueno, Leo, esperando ahora, bueno, por estos problemas que tuvieron el equipo rival, ahora están trabajando, esperando ya una semana más. Sí, ¿qué tal? Sí, la verdad que por ahí nos viene para nosotros para seguir entrenando, recuperando lo que es Tato y esperando la llegada al extranjero. Así que, bueno, aprovechemos lo que nos toca, de casi dos semanas sin jugar y bueno, aprovechamos, creo que nos sirvió también para ponernos mejor físicamente y tratar de ir a llevar un juego ahora que viene en Viedma, que creo que dentro de la posibilidad está accesible. Jugaron dos buenos juegos los últimos, pero antes no se dieron bien las cosas. ¿Por ahí algún tirón de oreja, Gustavo? Sí, no, eso viene siempre. O sea, no hace falta tampoco que el Lobo nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Somos todos grandes y sabemos que no es lo que él pretende, lo que nosotros pretendemos. Entonces, lo que nos tiene que quedar es que el equipo fue creciendo. Más allá de las 6 derrotas, fue otra cara la que mostramos el último partido con el Instituto, ante un gran rival, en otro tipo de juego, otro tipo de defensa, y bueno, eso es lo que de ahí tenemos que seguir creciendo todos los juegos y las victorias se nos van a dar. Buscar puntos visitantes si se puede. Sí, porque ya empiezan ahora, no se divide más. La zona nuestra también fue muy fuerte, o sea, creo que de una forma se defendía lo que se defiende en las otras zonas y bueno, creo que podemos sacar alguna ventaja de eso. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, y para ir cerrando prácticamente la parte final de Mi Amigo el Deporte, otro de los jugadores que tiene un futuro interesante, Lucio Reinaudi, el base del 9 de julio, que ahora tiene toda la responsabilidad, mientras está recuperando el Tato Torres, de tratar de agarrar la base, de transformarse en gran figura, que tiene un futuro bárbaro. Lucio Reinaudi nos decía lo siguiente. Bueno, Lucio, a full, has vuelto, ¿cómo estás? La verdad que estamos bien, estamos entrenando esta semana bastante duro, nos preparamos para el partido de este viernes. Pero bueno, se suspendió, ahora el equipo se prepara para el partido del próximo viernes. Creo que hemos sumado en estos dos últimos partidos, tanto en la defensa como en la ofensiva, y en lo personal, contento por poder volver a jugar y formar parte de este equipo. Levantaron la puntería en los últimos partidos, ¿no? Por ahí se venía jugando mal, lo han reconocido, lo han hablado con el técnico, eso es importante. La verdad que sí, la idea de estos últimos partidos, más allá del resultado, era encontrar el equipo, encontrar la personalidad nuestra, lo que es la parte defensiva y colectiva. Yo creo que lo hemos hecho mucho mejor que lo que veníamos haciendo. Obviamente hay cosas para corregir, los próximos partidos los vamos a ir a buscar, los vamos a ir a ganar, y yo creo que ese es el camino, seguir corrigiendo detalles, cosas mínimas, y ya los triunfos no van a venir. Son rachas negativas que estamos teniendo, pero ya se nos va a dar. Es difícil en el 9 de julio cargarse el equipo al hombre, no está el Tato, y bueno, y agarrar la manija, ¿no? No es fácil, y más con la juventud tuya. La verdad que sí, es complicado, pero bueno, tengo la confianza de los chicos. También los chicos me ayudan mucho dentro de la cancha, por ahí pueden subir ellos la pelota, me hablan, y trato de tomar confianza a partir de la defensa para poder trasladar la pelota y que en los ataques salga lo mejor. Eso sí, estamos sufriendo bastante la lesión del Tato, pero bueno, hay que prepararse, hay que mentalizarse en otra cosa, y el día que vuelva estar todos de la mejor manera para ayudarlo a él. Suerte. No, gracias. Muy bien, hemos llegado al final de otro programa más de Mi Amigo el Deporte. Recuerde el 19, a gran fiesta del deporte del centenario, eligiendo a los 100 mejores deportistas y muchísimas distinciones. Nosotros, por supuesto, vamos a tener un programa especial. Nos vamos, si Dios quiere, el próximo martes a la hora 20 nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches.